Horacio Valverde, quien es escultor, justamente, como puedes ver imágenes, ya acabado de diseñar, pues, ¿no? Un guerrero mochica, en la cual vamos a pedirle su saludo y también que dé a conocer a la población dónde lo va a ser instalado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, quisiera llegar al pueblo de Chiclí. Este es uno de los trabajos que vamos a también a entregar al pueblo. Es un guerrero mochica. Estamos haciendo el pedestal frente al Monumento al Trabajo. Este es uno de los tantos atractivos que estamos entregando al pueblo. Tan solamente quiero agradecer desde acá a mi amigo Humberto Silva, a mi amigo Agapito Fernández, quienes son los que nos estamos apoyando mancomunadamente para hacer estas labores. Y también agradecer a la comunidad que se están sumando para la realización de estas obras. Importante, don Lucio, como usted mismo lo dice, que se sumen, ¿no?, las personas, los hijos chiclinenses, para ver que esta plaza de armas se vea mucho más mejor colocando pues estos valores como son, y esperemos pues que también de repente por ahí solicitar el apoyo de otras personas que se sumen, porque creo que este trabajo demanda mucho gasto y también tiempo. Sí, efectivamente, este es un trabajo que demanda gasto. Quisiera que el pueblo de Chiclín generosamente se acerquen a ver los trabajos, ¿no?, para que así puedan verificar que lo que se está haciendo prácticamente es la comunidad, el patronato, la autoridad de Chicama, que es el alcalde, apoyándonos en algo. También amigos que nos han apoyado con el cemento, con el yeso, con el fierro. Ahora también quiero darles a saber, también hay un joven chiclinero, pero que no se encuentra por acá, él también nos acaba de comprometerse en el pintado de las bancas, arreglo de las bancas. Entonces es así como estamos llegando, prácticamente tratando de llenar más nuestra plaza mayor de Chiclín. Claro. Y acá tenemos también otro ingreso, que es el paseo peatonal Antuco Frontado, que está muy descuidado. ¿Se ha pensado de repente por ahí, si hay el apoyo, mejorar en algo también? Si tuviéramos el apoyo económico, la colaboración de todo el pueblo, hiciéramos muchas maravillas. El otro proyecto que está ahorita pendiente con nosotros son la realización de los dos sapos que van a ir al costado de nuestro museo. Para hacer esos sapos se requiere de una buena y fuerte cantidad de dinero. Llámese, por ejemplo, unas 10 bolsas de cemento, llámese yeso, porque el material que estamos empleando para estos trabajos es el diablo fuerte. Primeramente eso. Sí, nada más. Bueno, entonces de aquí puedes hacer una exhortación, una como un llamado a la población a ver que se sumen y que van a contribuir ustedes con este desarrollo cultural que Chiclín, como parece que pues se va perdiendo esa mística, ¿no? Entonces, nuevamente queremos que usted haga la invocación y pedir pues a la población que también tenga mucho cuidado, ya que se viene mejorando la Plaza Mayor. Sí, efectivamente, ya usted acaba de mencionar el cuidado, ¿no? Vuelvo a decirles, a reiterar un llamado especialmente a las familias que vienen a nuestro parque a tomar la sombra, a disfrutar del aire fresco, que también tengan mucho cuidado con sus niños, porque ya nos ha sucedido con los trabajos que lo tenemos ahorita cubiertos hasta su inauguración, que los niños se suben a jugarse arriba. Que tengan mucho cuidado, nada más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.